Perfecto para la práctica del fútbol. Bienvenidos sean al Wanda Metropolitano, donde ya tenemos todo preparado en esta cabina para recibirles y además disfrutar de este partidazo. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. Hoy el cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Atento, que parece buena. Ojo al camino y avanza. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Estos dos conjuntos cuentan con un arsenal ofensivo espectacular y peligroso. Hay dos futbolistas particularmente en los que nos vamos a fijar, Marito. ¿Qué podemos esperar de ellos? Bueno, la verdad que hemos venido con mucho entusiasmo a este partido, ¿eh? Hay dos pedazos de jugadores dentro de la cancha que ojalá no nos defrauden. ¡Qué buena entrega! ¡Philippe Coutinho! ¡Pelota al primer palo! Haciendo de la suya, la presión del rival que si la recuperan genera ocasión. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina el saque de arco. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Balón al poste lejano. Kieran Trippier. Pelota de Luis Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez. Geoffrey Condoglia. Lemar. Llega bien para sofocar el momento. Pegado a la banda. Con la pelota Sergio Busquets. Marito, ¿sabía que el rey del tango? Sí, Carlitos Gardel era hincha del Barcelona. No tenía esa información. Pero claro, Marito, mira, se dice que Gardel era amigo de Josep Samitier, que era capitán del equipo en el 28. De Jong. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol.